pene de indio. Hacemos vos y yo. Bueno, ahí está. Ahí me falta. Ahí está. 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 Hola, buen día, Villa del Parque, ¿cómo están? ¡Buen día! Con Javier, Ramiro, toda la lista del Frente La Libertad Avanza, queremos agradecerle que nos acompañen hoy el sábado acá, en uno de los tantos actos para recorrer la capital federal, para difundir la propuesta de todos nosotros, que es la de respetar primero al ciudadano, la de pedir los derechos primero del ciudadano, la de tratar de conseguir una mejor vida para los ciudadanos. Nosotros no somos parte de la casta política. Ingresamos a la política porque la política no escucha a los ciudadanos, porque el sistema político en Argentina solo sirve para enriquecer a los políticos y no para solucionar la infinidad de problemas que tiene el pueblo argentino. Así que agradecerles a ustedes su presencia. No quiero perder la oportunidad de pedirles que nos ayuden a contar los votos el 14 de noviembre. Necesitamos a cada uno de ustedes contando los votos, estando en las escuelas, mostrando que los ciudadanos participamos aunque no ganemos nada, aunque estemos solamente por una idea, que es la idea de la libertad. Así que les agradecemos de nuevo su presencia. No dejen de inscribirse en el Partido Libertario para fiscalizar el próximo 14 de noviembre. Y de nuevo, ¡viva Argentina y viva la libertad! ¡Viva! Uno de estos recorridos, gracias por el afecto, gracias por el cariño, gracias por cada una de las palabras que nos dan a cada paso. Es muy gratificante lo que nos pasa en cada una de estas caminatas. Ayer en una conferencia, la persona que me había invitado decía: hay épocas de cambio y hay cambios de época. En las épocas de cambio, los cambios son paulatinos, lentos, y hay cambios de época. Y este es un cambio de época, porque este es un cambio disruptivo, donde estamos volviendo a abrazar las ideas de la libertad. Si hay algo que ha quedado claro en esta semana, es que la casta es todo lo mismo. Son todos iguales. Todos abrazan el modelo colectivista que tiene final castrochavista. El tema es que algunos lo hacen a velocidad supersónica, la izquierda. Otros lo hacen arriba de un Fórmula 1 con muy malos modales, el Frente de Todos, y el otro, sí, es el caso del caracol con buenos modales, pero todos van hacia la misma dirección. Y ahí lo que hay que entender es que el origen central del problema es siempre el mismo. Ellos consideran
que donde hay una necesidad nace un derecho. Pero el problema es que los derechos hay que pagarlos, alguien los tiene que pagar. Y como las necesidades son infinitas, el hecho de dar derechos infinitos, hay que pagar una cuenta infinita y los recursos son finitos. Eso hace que vivamos en crisis fiscales permanentes. Por eso este país se hunde. Y como en cada crisis termina habiendo más Estado, los únicos que progresan son los hijos de puta de la casta política. ¡Donde entra el comercio, no entran las balas! Grande, Bastián. Te paso otra. A la de Bastián, de donde entra el comercio, no entran las balas, está la de Bertrand de Jouvenet, donde dice, donde entra el mercado, las costumbres son dulces, porque solamente se puede progresar sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Vean que esto es tan así, que de hecho, la señora Vidal, ¿qué era lo que decía? Que ella admiraba y quería ser como Evita Perón. Por lo tanto, justamente es ese modelo de donde hay una necesidad nace un derecho que genera esta inconsistencia fiscal. Obviamente, digamos que el Frente de Todos naturalmente adhiere a esa posición. Lástima que pusieron enfrente a un radical alfonsinista. Alguien que reivindica la década perdida del 80 y reivindica la década que llevamos perdida. Es decir, un empobrecedor serial. Y la izquierda, donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y además mataron a 150 millones de seres humanos. Eso sí, tienen una cancha bárbara para putear al lado del oído de otra persona que piensa distinto. Eso nos ha llevado a tener crisis recurrentes. Hoy, después que arrancamos con un PBI per cápita parecido al de Australia, en realidad más alto, hemos perdido respecto a Australia el 75% del ingreso. Si lo hacemos al tipo de cambio paralelo, perdimos el 87,5%. Es más, le paso un dato, en Australia un pobre además tiene una 4x4. En Noruega un pobre es el que no se puede ir de viaje por lo menos una vez al año. Es decir, nos están condenando a la miseria. Nos están empobreciendo. ¡Qué lindo suena la bocina! ¡Vamos con la bocina! ¡Qué linda la bocina! ¡Qué linda la bocina! ¡Eso! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por estar! ¡Gracias por abrazar la libertad! ¡Déjale Cuba por la boca! ¡Por eso! Nosotros no estamos con el modelo colectivista. Nosotros venimos a abrazar el modelo de la libertad. Ese modelo que hace que en los países más libres las personas sean 8 veces más ricas que los reprimidos y que tiene 40 veces menos de pobres. Pero para eso tenemos que tener claro de qué se trata el modelo de la libertad. Es por eso que les pido que reciten conmigo, como lo hacemos en el final de cada acto, la definición de liberalismo de nuestro queridísimo prócer del liberalismo argentino, Alberto Venegas Lynch, hijo. Para todos ustedes, escuchen el mensaje. La libertad es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!
Lux a los adictos de las encuestas, que dicen que un loco solo en el Congreso no puede cambiar nada. Cuando les digan eso, esos fascistas totalitarios que adhieren al polilogismo de Hegel propio de todo sistema totalitario. Es muy simple. El padre de la patria, el general San Martín, decía: hace mucho más ruido una persona gritando que 100.000 callando, y en especial cuando transa.